Nosotros vivimos en San Pedro, señorita, y somos humildes, ¿no? Porque como le digo, acá el único apoyo era mi papá. Yo me dirijo al presidente Pedro Pablo Kuczynski, que haga justicia con el cuerpo de mi padre, porque está haciendo una corrupción total allá en Puerto Maldonado, entre fiscales y abogados. Se venden por plata. Yo quiero pedirle al presidente Pablo Kuczynski que eso no quede impune, señorita, porque a mi papá lo han matado. Solamente quiero a mi papá, nada más que lo traigan de Puerto Maldonado. Eso es lo único que yo quiero. Yo no quiero dinero. Yo no quiero dinero, yo no quiero nada. Solamente quiero a mi papá. A mi papá lo atropellaron el día domingo en Puerto Maldonado. Mi papá estaba manejando en moto. Y el que lo ha matado a mi papá estaba en estado de etílico. Ya, y pertenecía en manejaba la camioneta de la empresa Corpa, que pertenece al gobierno, al Estado. Mi papá se llamaba José Luis Suárez Chunga. Que lo ha matado se llama Robert Emerson Vela Patón. La funeraria no dice una cosa, no dicen ya lo sacaron a tu papá, ya lo están velando, mañana lo entierran y al final les llamo, no. Y el detenido, no, el detenido está preso. Llamo vuelta, me dicen, no, el detenido ya salió libre. Me dicen una cosa, me dicen otra cosa, entonces yo no puedo estar así, mi papá ya son tantos días ya, y aparte ayer, supuestamente la querida, ¿no?, la amante de mi papá, que está en Puerto Maldonado, ya ayer mi mamá llega a Puerto, el abogado de la otra parte del que lo ha matado a mi papá, ya ha llegado a un acuerdo con la señora. Obviamente que se han movido, ahí está la fiscal, el abogado que la mató a mi papá y la señora. ¿Cuál es el acuerdo? No, no sabemos, pero el abogado, nos han dicho 9,000 soles, sí. 9,000. Supuestamente 9,000 soles. Pero lo que pasa es que la fiscal ha autorizado todo eso. Ella ha autorizado esa conciliación sabiendo que no tiene validez. ¿Por qué? Porque ella no tiene ningún documento que es conviviente, porque mi cuñado está casado con mi hermana. Entonces, la culpable acá, la responsable de todo lo que se ha suscitado, es la fiscal de turno de allá. ¿Cómo se llama esta fiscal? No, ahorita no le puedo dar su nombre, pero ayer mi hermana, que estaba en Puerto Maldonado, ha salido la placa del carro, ha salido, ella tiene todos los datos allá en Puerto Maldonado. ¿Qué nombre? Usted, nosotros pedimos que asuman su responsabilidad la persona de Corpac, y que sea devuelto acá a su casa, sea enterrado con sus hijos, con sus nietos y con su esposa. Eso es lo que queremos.